El equipo de asalto ha llegado al punto de encuentro. Están en posición. Buscad a Maxis. Recuperad los datos que podáis. Ravenov, mi equipo ha llegado al pueblo. Me he refugiado cerca. Os ayudaré a llegar a la base de Omega y a encontrar al cerdo que la tiene retenida. Ravenov, dijiste que llevaron a Maxis a las instalaciones de Omega. Os llevará el transportador del tejado. Y allí, buscad a Peña. Mira eso, imbécil. Ese cobarde de mierda tiene a Maxis. Os llevaré hasta él, pero... dada la feroz... Genial. Ahora tengo agentes de Requiem aquí. A Omega le va a encantar. Quizá funcione. Vamos a probar una hipótesis. Los agentes de Requiem restablecerán la electricidad a cambio de la agente Maxis. Venga. Vale. Te seguiremos el juego. Luego iremos a por Maxis. Y a por ti. Solo hay que apretar el gatillo. Hola. ¿Qué tal? Tengo malas noticias para vosotros. Bienvenido a la fiesta, amigo. ¿Me quiere abrir la puerta principal para que salga? Te llevo ventaja, colega. Puntos extra. ¿Tienes villancicos? El conector sufre la... ¡Doble de puntos! Ya está. Thank you.
activar los otros dos y asunto resuelto. El asunto estará resuelto cuando recuperemos a Maxi Speck, no antes. ¿Cómo van los...? Mucho cuidado. Esta cosa ha saltado como una caja sorpresa del infierno. Y tú, cuidado. Habrá más escondidas entre las sombras. Tengo que agradecérselo a usted. No puedo dejar las cosas en paz. De acuerdo. Estaría mal. Reactor de éter activado en el mando militar. Sí, estoy bien.
Bien. Tengo malas noticias para vosotros. La máquina de armas que hay aquí. Deberíais usarla. Hace las armas más fuertes como un gran puño ruso. ¿Un fusil de asalto? A mi laboratorio le va a encantar. Buscad las piezas. Si queréis encontrar las piezas que faltan del arma de Kulklai, primero necesitáis una cosa suya. Su cadáver debe de estar por aquí. Doble de puntos. ¿No tienes villancicos? Cuidado, aunque tiene otro más. Ponernos al día, ¿no? Tic-tac, tic-tac. Basta de juegos, Peck. Dime dónde la tienes. Pues no está aquí. Yo estoy haciendo un experimentillo. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir en el éter oscuro? Ya lleva unos días, así que seguro que está muerta. Os ayudaría a traerla. Pero ¿por qué haría semejante estupidez? Si me disculpáis, ya que hay electricidad, voy a pasar los datos a la sede de Omega. Chao, capullos. ¡Puto cobarde! Se pone muy gallito ahí, escondido en un búnker. Pagará por sus crímenes. ¿Que no quiere hablar? Vale, pues le haremos cantar. Venid a verme. Doble de puntos. ¡Muerto! ¿Cuál es tu gran plan, Ravenov? Los primeros que Omega envió al Éter Oscuro volvieron locos, contando unas cosas que no podían ser verdad. Para sacar la verdad, creamos un suero especial. Con esta tarjeta accederéis a los materiales necesarios para hacer dosis. Este suero hará que el cabrón de Peck os lo cuente todo. Posibilidad de extracción disponible. Hay que encontrar los compuestos, crear una dosis y darle a Peck su propia medicina. Su personalidad no creo que vaya a mejorar, pero conseguir que esa rata hable con un poco de sinceridad no estaría mal para variar.
Dime que este no es el plan, Weaver. Que no estamos a punto de fiarnos del señor Telón de Acero. De momento es la mejor estrategia, Carver. Maxis confió en él. Deberíamos hacer lo mismo. Buena suerte. La llave que encontrasteis abre alguna taquilla. Posibilidad de extracción perdida. A ver qué te parece esto, Nazis de mierda. Y mira, hijo de puta. Baja instantánea. ¿Qué tal? Enhorabuena, John. Estupendo. Sé bastante entre Kulkla y Beck para que escondiera así su trabajo. Cuidado, soldado manazas. ¡Muerto! ¡Vase a tomar por el culo! Esto es malísimo para ti. Un sistema de administración en aerosol. Eso haría hablar a Peck. Fue uno de los científicos. Por eso deberíamos ir con cuidado. Es capaz de traicionar a cualquiera. ¿Qué tal? Carpín.
suero de la verdad? Os creeréis muy listos. ¿Es la dosis correcta? Oh, puede ser. Buena suerte. A ver los síntomas. Cálido hormigueo, piel de gallina, un sentimiento de felicidad, euforia. Adelante, oh, es momento de... las alucinaciones. Recuerdos. Mis recuerdos. Ya veo. Eso es. Creo que sí. El significado de la vida. Bailar. ¡Otra brecha dimensional! ¡Tú sígueme! Lo que necesitamos en estos momentos de prisa debe dirigirse a la zona. Marta, cuidado con mis dedos, que solo tengo 10. Llevabas el collar de cuando cumpliste 40. Lo compré en Dalias, tu favorita. Prepárate. Vienen con intención de matarte. Debes defender la zona. Eres nuestra última línea defensiva. ¡Adelante! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, mi cielo. Vale, un, dos, tres. Ya has tenido tu rato de diversión. Ahora dinos cómo se abre la el portal. La verdad es que habéis interrumpido mi adorable vals con Marta. Pero el portal... Necesitaréis los códigos para reiniciar el servidor cuántico. Los tienen el Dr. Sokolov y Brahms. Pero para dar con Maxis, necesitáis su identificación para el rastreador dimensional. La tiene Sabine. Ah, sí. Están todos muertos. O infectados. Dirigíos al centro de datos. Puede que haya algo allí que os sirva. De transferencia de recuerdos, construida para recuperar recuerdos de los mineros de éter oscuro transformados por el etéreo. Solo tenéis que encontrar a Sokolov, Brahms y Sabine en su forma actual. Atrapar su esencia y capturar sus recuerdos. ¡Pan comido! Sabía que la fortaleza soviética corría por tus venas. Es pan comido. Códigos de reactivación, identificación de rastreador, abrir el portal y traerla a casa. Olvidas la parte en la que descubrimos qué monstruo necesitamos. La última vez que miré, no llevaban nombre. Las brechas son cada vez más anchas. Prepárate para la siguiente. ¿Qué parece esto? Puta California. Apretar el gatillo. Para el fusil de rayos, en cuanto esté recargado, claro. Soy policía.
Tengo que agradecérselo a usted. Doble de puntos. Opción de extracción perdida. Raptor 1 volverá. ¿Siempre hace tantas preguntas? ¿Cómo van los pronósticos? Objetivo capturado. Recójanlo para procesarlo. Fallo de contención en 3 minutos. Regresen al puesto de procesamiento de inmediato. Bienvenida, colega.
infectados. Pobre doctor Sokolov. Es un tipo de... Váyanse a tomar por el culo. Un ratón atormentado. Un grano que te ha salido. Doble de puntos. Ese es uno de los códigos de activación. Solo falta encontrar el otro. Es el identificador de Maxis. Ahora el portal puede localizar su posición en el éter oscuro. ¿Estáis listos, equipo? Protégete, y también al reactor de éter. Es toda una preciosidad, cuidadlo bien. Cuando la misión termine, traedlo a la sede de Requiem. Uso de apoyo terrestre de Omega autorizado. Dimensional.
Raptor 1 disponible para evacuar. Munición máxima. Para vosotros. El segundo código de activación, buen trabajo. Es lo que necesitamos para reiniciar el servidor. Objetivo capturado. Recójanlo para procesar. Fallo de contención en 3. Buen trabajo. Vamos a reiniciar el servidor. No quiero vender la piel del oso no muerto antes de cazarlo, pero si esto funciona, no tardaremos en recuperar a tu agente. Algunos soldados robaban cristales para venderlos en el mercado negro. Dado que están muertos, no creo que les importe que los reclaméis para la madre patria. El karma es una furcia cruel, al fin y al cabo. No sé dónde habrán escondido los cristales, pero podéis usar un medidor de éter para encontrarlos. Hay uno en un armario cercano. Tengo el código. El código es 7260. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buscando objetivo. Objetivo capturado. Objetivo capturado. Recójanlo para procesarlo. Fallo de contención en 3 minutos. Regresen al puesto de procesamiento de inmediato.
La sangre de Ravenov será rusa y roja, pero no nos ha defraudado. Maxis elige bien a sus amigos. Quizá Ravenov sea de los nuestros. Acabemos con esto y traigámosla de vuelta. Fallo de contención en 2 minutos. Fallo de contención en 1 minuto. Fallo de contención en 30 segundos. Objetivo capturado. Recójanlo para procesarlo. Fallo de contención en 3 minutos. Regresen al puesto de procesamiento de inmediato. Más claro el agua. Envío coordenadas de punto de destino. Indicando punto de destino. Fallo de contención en 2 minutos. Si queréis seguir con vida, deberíais venir conmigo. ¿Qué sucede? Informad. Defended la posición. No salgáis del perímetro.
Fallo de contención en 30 segundos. Dirigíos al CPO. Ya está. Casi está. Doble de puntos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Pues ahí está la cosa. Si os creéis mi engaño, ¿eso lo convierte en verdad? Claro que no. Significa que los efectos del suelo se pasan. Porque los componentes no se mezclaron bien. ¿Qué, hijo de puta? ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Elegisteis sobrecargar el servidor. Habéis destruido el único modo de traer a Maxis de vuelta. También borrasteis los discos duros. Así que no podéis robar mi investigación. Habéis perdido. Aceptadlo. Volveos a casa. Tiene que haber otra forma. Un momento. ¿Ese satélite está listo? ¿El del rayo de energía del nuevo proyecto del director? ¿El de la operación Umbral? ¿En qué estás pensando, Weaver? ¡Oh! ¡Qué cabronazo más listo! ¿Crees que el rayo generará la energía necesaria para abrir el portal? Hay que encontrar la forma de dirigir la energía a los reactores. Esa parabólica debería servir. Nuestro satélite está ahí arriba. Localizadlo y luego apuntad la parabólica hacia su posición. ¿Qué andáis tramando ahí? Ahora sí que nos haces caso, ¿eh, Peck? No te vayas. Esto te va a encantar. Vengo, papá. Ante
Antena en posición. Control de Requiem. Tenéis luz verde. Podéis disparar cuando estéis listos. Conexión establecida. Sistemas nominales. Fijando objetivo. Iniciando secuencia de disparo. Disparo en 3. 2. 1. ¿Qué coño es eso? ¿Estáis disparando un puto láser espacial a mi antena satelital? Alimentación al 50%. Instalaciones a plena potencia. ¿De verdad pensáis que va a funcionar? Con suerte quemaréis los reactores, si no, haréis que exploten. Encontraré un sitio. Atención. El nivel de energía es demasiado elevado. Eso es, equipo de asalto. Volved al CPO. Conozco esa voz. Weaver. ¿Tú eres de Requiem? ¡Corred! ¿Puta broma? ¿Cómo matamos a esta criatura espía? Mandada en algo y salir de ahí. Las fuerzas de Omega se dirigen a vuestra posición. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Disparate! ¿Vienes con nosotros? Hay una operación en los Montes Urales. Seguiré en activo. ¿Es el único modo? Ya te lo dije. Omega no nos representa. Lo hago por el bien de la patria. Por el bien de todos. Procura no romper nada más. Recuerda, nada está tan roto que no se pueda arreglar. Sam, ¿estás bien? Estoy lista para volver. Tenemos mucho de qué hablar. Ah, por fin. ¿Podríais haber tardado un poco más? Fuiste listo al transmitir tu investigación. Fue una muestra de lealtad, en cierta medida. ¿En parte? ¿Qué más queréis?
Esperad a que volvamos a Moscú. A ver qué opina el coronel de esto. ¿Ah, sí? ¿De verdad quieres saber lo que opino? Pues que quiero ver una demostración de tu compromiso con Omega. Dime, doctor, ¿con qué ojo ves mejor?